aquí tenemos la cédula, Rodolfo Cruz Rosales, cédula número 8.774.681 del municipio de Soledad. Con su respectiva fotocopia, el acta certificado especial de antecedente disciplinario en línea número 138.752.794, expedido por la Procuraduría General de la Nación, donde hace constar que no registra sanciones ni inhabilidades vigentes y o especiales aplicadas al cargo del alcalde. Copia del certificado de antecedentes fiscales en línea de fecha 27 de diciembre del año 2019, en el que se indica que no se encuentra reportado como responsable fiscal. Certificado médico que lo señala como persona que puede vivir en comunidad sin ningún tipo de enfermedades infectocontagiosas. Declaración extraproceso, acta número 7393 del 2019, efectuada en la Notaría Segunda de Soledad, incompatibilidades e impedimento moral que le impiden ejercer el cargo como alcalde. Declaración extraproceso, acta número 7395 del 2019, efectuada en la Notaría Segunda de Soledad el día 27 de diciembre del año 2019, en la que bajo la gravedad del juramento declaró no tener ningún tipo de procesos de demandas por obligaciones alimentarias o embargos. Declaración extraproceso es fotocopia del formato E-27, entre comillas, credencial expedida por la Comisión Escrutadora Municipal, en la cual hace constar que el posesionado fue elegido alcalde por el municipio de Soledad Atlántico para el periodo 2020-2023 por el partido Coalición Gran Pacto Social por Soledad, de fecha 8 de noviembre del año 2019. Seguidamente, la notaria encargada del municipio de Soledad va a tomar juramento al señor alcalde. Señor Rodolfo Cruz. Señor Rodolfo Cruz Rosales, jura por Dios y promete al pueblo soledeño cumplir fielmente la Constitución Nacional, las leyes de Colombia, las normas y funciones propias del cargo de alcalde. ¡Juro! Se firma en Soledad a los 29 días del mes de diciembre del año 2019 por todos los que han intervenido en este acto. La presente posesión surte efectos legales y fiscales a partir del 1 de enero del año 2020. En constancia se firma como aparece el posesionado, la notaria segunda. Vamos a firmar. En sus manos entregamos los destinos de este municipio. Dejamos en sus manos nuestra amada tierra, Soledad Atlántica. Alcalde, el documento firmado, Escuchemos ahora el discurso del señor Rodolfo Cruz Rosales, posesionado como alcalde del municipio de Soledad. A mis padres, Alfredo y Conchita, y a todos y cada uno de los que me acompañan hoy y hacen presencia en este acto de posesión. Aspirante a la alcaldía de Soledad el pasado 26 de julio. Avalado por los partidos políticos Centro Democrático de la Unidad Nacional y Conservador. Con el respaldo de un importante sector del Partido Liberal, al igual
que el de otras colectividades, asociaciones gremiales, civiles, comunales y sindicales. Gruesas gotas de sudor que con seguridad aún no han acabado de evaporarse y corren unidas a los chorros de aguas residuales que fluyen por las estrechas y olvidadas calles de muchos sectores de nuestra municipalidad que no cuentan aún con el servicio de alcantarillado. Después de esa campaña, digo, me presento hoy como la primera autoridad de mi pueblo. Sé que no será sencillo buscar y encontrar solución a ello. Sé también, y es bueno que ustedes recuerden, que 4 años no es un periodo de tiempo suficiente para resolverlos todos. Pero además sé que pondré al servicio de los soledeños todas mis capacidades intelectuales y físicas en busca de soluciones. Me he propuesto iniciar hoy un gobierno que cambie el rumbo de nuestra municipalidad. Un gobierno que modernice el entorno, sin olvidar, por supuesto, la problemática social existente. En una ciudad moderna, alejada de errados manejos financieros que han llevado al municipio a un pasivo que supera hoy los 350 mil millones de pesos. Tomamos el municipio con una situación financiera bastante compleja, bastante grave. Contrataciones onerosas, como la concesión de patios y grúas, firmada hace un par de años por el alcalde saliente y el director de tránsito de ese momento, en donde el 89.5% de los ingresos de esta concesión se van para el bolsillo del privado y del ente interventor de subsidios a la oferta educativa, en donde desafortunadamente ha ocurrido de todo. Las dádivas tienen que acabarse en nuestro gobierno. No podemos permitir que esa manera irregular de llevar a cabo la administración pública continúe durante los próximos 4 años de nuestro mandato. Obras inconclusas y de mala calidad, contratadas con la empresa responsable de la recuperación de la malla vial del municipio, 20 mil millones de pesos firmados en 2 contratos distintos. Por ello, en la transformación que inicio desde el 1 de enero, con el compromiso de mi equipo de trabajo, seré fiel a mis propuestas de campaña orientadas a generar un gran pacto social por la legalidad y la transparencia. Promover en el municipio un comando operativo especial de seguridad ciudadana que permita la prevención y disminución de delitos y contravenciones. Gestionar el aumento del actual pie de fuerza que tenemos en el municipio. Hoy el pie de fuerza que tenemos a nivel local está muy por debajo de la media, tanto regional como nacional. Ciudades que tienen un número de habitantes similar a la nuestra tienen 2 y 3 veces más policías que los que tenemos nosotros aquí en el municipio de Soledad. Pacto social por Soledad. Muchas gracias, señor.
y su madre Conchita Rosales. Te deseamos un feliz año 2020. Rodolfo. Ven, párate aquí. No, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Déjalo que va. Hay que mirar a ver, con todo el detenimiento del caso, qué vamos a hacer nosotros en el tema financiero. Por eso designé como secretario de Hacienda a una persona que tiene mucha experiencia en estas materias, al doctor Álvaro Turizo, y miraremos qué tipo de estrategia vamos a diseñar y posteriormente implementar para poder nosotros poco a poco ir disminuyendo este pasivo que está por las nubes, como tú efectivamente lo acabas de mencionar. Alcalde, la comunidad soledeña espera que usted le ponga el retrovisor a la administración, ¿lo va a hacer? Yo quiero llevar a cabo una administración propositiva, quiero mirar hacia adelante, quiero enfrascarme en todos y cada uno de los temas que hicieron parte de mi programa de gobierno y por supuesto que van a estar contenidos dentro de nuestro plan de desarrollo. Pero esto no quiere decir que los temas que haya que denunciar, los denunciaremos. Hoy, todas y cada una de las anomalías que nosotros encontremos en nuestra administración las vamos a denunciar, pero no voy a estar, por supuesto, persiguiendo a la administración saliente. Voy a denunciar todos aquellos temas que se hayan hecho de mala manera, pero persecución y estar mirando permanentemente para atrás no, porque yo tengo en mi programa de gobierno y en mi plan de desarrollo muchos temas por ejecutar y no quiero distraerme con ese tipo de situaciones. ¿Está consciente de lo que usted se ha metido en la alcaldía de Soledad, el chicharrón que le viene? No, total y absolutamente consciente. Cuando tomé la decisión de ser candidato a la alcaldía, sabía que si Dios me daba la oportunidad de ser el primer gobernante de nuestro municipio, pues lo primero que perdería sería la tranquilidad. Tengo que cambiar de régimen de vida, tengo que dedicarme única y exclusivamente a trabajar con los residentes de los cerca de 210 barrios con los que hoy cuenta nuestro ente territorial y estoy preparado para llevar a cabo esta tarea con el objetivo de que cuando salgamos de la alcaldía en el 2023, la Soledad que entreguemos sea una Soledad total y absolutamente distinta a la Soledad que estamos recibiendo. ¿El equipo que lo va a acompañar ya lo definió? Gran parte del equipo, por supuesto, mañana, pasado mañana lo daremos a conocer a los medios de comunicación, pero el equipo ya está conformado en un 90-95%. Alcalde, los soledeños raizales esperamos con ansia la ampliación de la calle 18, que está totalmente destruida. ¿Va a iniciar por allí? Eso es una de las obras que hacen parte de nuestro programa de gobierno y por supuesto que van a ser parte de nuestro plan de desarrollo y nuestro plan de inversiones. Hizo parte del discurso que acabo de leer y por supuesto que ese va a ser uno de los temas fundamentales que nosotros vamos a comenzar a gestionar con los entes encargados de financiar este tipo de obras del orden nacional. Soledad no tiene los recursos para llevar a cabo unas inversiones tan grandes como la que se requiere para la ampliación de la calle 18, pero Soledad es una ciudad. Soledad es la séptima ciudad más poblada del territorio colombiano. Y si nosotros queremos crecer, necesariamente debemos acometer obras de envergadura, obras realmente importantes y gestionar recursos del orden nacional, como lo ha hecho Barranquilla, como lo ha hecho Montería durante los últimos años. Y la Barranquilla de hoy, la Montería de hoy son muy distintas a las que eran hace 15 años atrás. Hoy tenemos la posibilidad de tener un gobierno amigo, un gobierno con el cual hemos venido ya conversando y un gobierno que está con toda la disposición de colaborarnos a nosotros aquí en Soledad, porque hay conciencia por parte del presidente de la República de que la nación tiene una deuda social importante con nuestro municipio, dado que nosotros fuimos el segundo receptor de desplazados, principalmente por el fenómeno de violencia hace unos años en el país, y
pocos son los recursos que se han invertido en estas materias por parte de la nación. El presidente Duque nos ha brindado todo el acompañamiento y nos ha prometido que vamos a comenzar por la ampliación de la avenida al río de Barranquilla. Vamos a traer esa avenida al río hasta aquí, hasta nuestro municipio, y vamos a tener nuestro propio malecón en Soledad. El presidente Duque nos prometió esa obra y no me cabe la menor duda que si esa obra la ejecutamos, nuestra economía se va a dinamizar de manera importante. Ya conociendo este tema.
Ya hay un documento que elaboró el Departamento Nacional de Planeación a través de una política nacional denominada Plan de Ordenamiento Territorial Moderno. Ese documento toca entrar a hacer la revisión pertinente por el nuevo gobierno, socializarlo, ponerlo a disposición de igual manera del honorable consejo para que haga la respectiva revisión, el respectivo estudio y pues, posteriormente la aprobación de dicho documento. Es lo que, digamos, viene frente a lo que ya hoy es una realidad, que es un documento que está plenamente elaborado. La ceremonia de posesión del señor Rosulcón, nos encontramos con el exalcalde Franco Castellano. Franco, después de cuántos años declaras, cuéntanos qué te pareció el discurso que dio el señor Rosulcón. No, con muchas expectativas, deseándole lo mejor al doctor Rodolfo Ross, que Dios lo bendiga y lo proteja, lo guarde, que le dé sabiduría ante todo para gobernar este importante municipio. Nosotros contentos como soledeños, contento y emocionado porque cesó la horrible noche, de verdad, con tanto atropello y tanto irrespeto para la gente de Soledad. Hoy llega un soledeño que verdaderamente va a unir a toda la dirigencia en torno a lo que debe ser el municipio de Soledad. Estoy muy contento con mi familia, acompañándolos, deseándole lo mejor, y esperamos pues que los funcionarios que puedan sean los mejores para poder desempeñar. Tú como exalcalde, ¿qué recomendación le darías? Porque hay mucho, de repente, intereses de por medio, mucha necesidad en Soledad. Yo pienso que debe manifestarle a la comunidad cómo recibe el municipio, sus finanzas, antes que todo, cómo dejan el déficit fiscal que tiene, es muy elevado. El doctor Rodolfo Cruz debe decirle a la comunidad todo lo pertinente a las contrataciones, a todas las concesiones. Y me gustó el discurso, de verdad, de las propuestas, lo que tiene proyectado para Soledad, la recuperación del mercado, la casa de la cultura, que esos recursos los entregamos nosotros, que investigue el tema de la malla vial, porque esa malla vial la dejamos nosotros implementada en el municipio. Y pienso que él va a tener su tiempo para analizar, pero también a la vez para gestionar recursos del gobierno nacional. Estamos optimistas, estamos contentos y pienso que el doctor Rodolfo Gross tiene hoy muy buenas iniciativas para sacar adelante a Soledad. Nos vamos a rodear, vamos a acompañarlo y pienso pues que es desearle lo mejor para que a toda la comunidad nos vaya bien. Estamos en compañía del senador de la República, Eduardo Mundial. Señor Eduardo, ¿qué conclusiones ha usted del mensaje de Eduardo? Bueno, es el mensaje de la construcción de un proyecto de campaña que los soledeños eligieron. Y creo que el compromiso y las cartas ya están echadas, ya se posicionó y tiene que arrancar desde el primero de enero con buen punto y buena letra y de la mano del presidente Duque, que son del mismo partido, del Centro Democrático. Yo creo que la alcaldía más importante de ese partido es Soledad. Ellos tienen que entrar a invertir la Soledad para sacar del deterioramiento que tiene Soledad de hace muchos años y con administraciones que no lo han hecho bien, para no tacharlas de otra cosa. Y lo importante es que se tengan las ganas y las expectativas y el poder llegar al gobierno nacional, que es el dueño de la chequera del país. ¿Qué lectura le da usted para que esté en la ciudad de San Luis, usted esté en otros diputados y senadores de la Cámara? Todos queremos rodear a Soledad. Esa fue la campaña. Eso es lo que le he venido pregonando a la gobernadora, a los senadores amigos, que esté una ciudad abierta para que todos los proyectos que redunden en beneficio de Soledad los traigan aquí y aquí se les dará el espacio para que ellos digan cómo lo consiguieron y cuáles son las obras que quieren traer. Pero además Soledad ya se va a presentar el proyecto para hacerla distrito porque ya cumplimos con todos los requisitos según la nueva norma. ¿Eso debería ser un garante para Soledad hacia el desarrollo en estos cuatro años? Sí, por supuesto. Yo creo que elegimos al mejor alcalde que ha tenido o que va a tener Soledad en la historia. Un soledeño que siempre ha vivido aquí, tiene 48 años y tiene 48 años de vivir aquí. Aquí se levanta, aquí se acuesta, aquí le da dolor de cabeza, aquí se enguayaba, aquí se alimenta y siempre ha vivido aquí. Eso es prenda de garantía para todos los soledeños. Del señor Sergio Barraza, diputado de la Asamblea del Atlántico. Señor Sergio, hace algunos minutos
Rodolfo dio un discurso. ¿Qué lectura le das? Bueno, vemos un alcalde comprometido con el municipio de Soledad. Vemos un alcalde que tiene el conocimiento necesario. Vemos un alcalde que sabe los problemas del municipio de Soledad. Pero lo más importante, que está dando las soluciones. Lo que requerimos es el acompañamiento del gobierno nacional, de los servidores de la República, de los representantes del Atlántico, de los representantes del departamento, la señora gobernadora, para poder reunir recursos que podamos utilizarlos en el municipio de Soledad en proyectos que vayan encaminados al progreso y al desarrollo de esta provincia. Con su experiencia de político, ¿usted considera que estamos en un momento histórico crucial para Soledad? ¿Es sí o ahora para desarrollarse como un municipio modelo? Sí, Soledad está hoy a las puertas de entrar a una nueva era, ya que el alcalde electo se ha declarado alcalde del pueblo. No se ha declarado alcalde de ningún partido y es que siempre va siendo uno. Que los alcaldes deben declararse alcalde del municipio, alcalde del pueblo, a trabajar para el pueblo. Y el pueblo está pidiendo el acompañamiento de todas las fuerzas políticas del municipio de Soledad, pero no solo al municipio de Soledad, está pidiendo el acompañamiento de las fuerzas políticas a nivel nacional y departamental. Eso quiere decir que es un alcalde amplio, un alcalde que sabe hacer el lobby, un alcalde que sabe administrar y un alcalde que tiene la capacidad intelectual de lograr hacer grandes proyectos para nuestro municipio. Rodrigo Martínez. Rodrigo, ¿qué lectura le das al mensaje de Rodrigo? Un mensaje esperanzador, un mensaje de humildad, un mensaje de mucho optimismo. Indiscutiblemente se nota el cambio, que va a ser un gobierno decente, va a ser un gobierno de muchas realizaciones, va a ser un gobierno agradecido con la comunidad, con el pueblo que lo elige, agradecido con Dios. Basta conocer a Rodolfo Cross y escuchar su discurso hoy en este acto de posesión para uno entender que el cambio de gobierno se va a notar. Salimos de un gobierno tirano donde persigue a los trabajadores, donde humillan a la gente, a un gobierno que lo ha dicho, trabajaré con todos los soledeños, votaron o no por mí. Y es así, o sea, el alcalde que gana va a gobernar con todos los soledeños. Entonces, de verdad muy optimista, muy confiado en que a Rodolfo Cross le va a ir bien y tenemos que ayudar a todos los soledeños, a los que nos están viendo, industriales, comerciales, juntas de acción comunal, los de la cooperativa de motocarros, todos, absolutamente todos los habitantes de Soledad tenemos que hacer hasta lo imposible para ayudar a Rodolfo Cross a que sea un muy buen alcalde, porque si a él le va bien a toda Soledad. Ahora, es una buena impresión, digamos, y es emotivo el tema de esto, que la señora Elsa Novera, el senador Jeffy Barras, o sea, digamos, viene Rodolfo con una especie de caparazón, por lo menos en ese tiempo le va a servir. Eso significa dos cosas. La primera, que creen en el alcalde. Tuvo el gobernador saliente, Eduardo Verano, la gobernadora entrante, Elsa Novera, senadores muy cercanos al gobierno nacional. Todos sabemos que Soledad necesita una gran inversión y que con recursos propios no es suficiente. Es necesario acudir entonces ante el gobierno departamental. La doctora Elsa Novera en su campaña prometió construir una sede de la Universidad Atlántico aquí, una sede de unos nodos del SENA, prometió un hospital nuevo de segundo nivel que permita atender esta gran población que hoy habita en nuestro municipio. Pero también necesitamos el gobierno nacional, el doctor Efraín Cepeda, la doctora Acuña, Eduardo Pulgar, que están muy cerca del gobierno nacional, que nos ayuden a gestionar recursos para que a Rodolfo Cross le vaya bien, para que a Soledad le vaya bien. Me alegró mucho que el alcalde electo, que ejercerá sus funciones a partir del 1 de enero, anunció que el presidente Duque le prometió ya los recursos para tener nuestra propia avenida del río y nuestro malecón. Eso le da desarrollo a la ciudad de Soledad, eso le da un potencial económico importante. Yo auguro que de verdad que vienen cosas muy buenas para nuestro municipio. Soledad va a ser una gran ciudad y que sea el comienzo de un polo de desarrollo importante y que olvidemos esa horrible noche que vivimos, que ya, gracias a Dios, cesó. Para terminar y cambiar de tema, ya te quedan 48 horas de canción. ¿Qué experiencias recoges? ¿Con qué recuerdos te vas? ¿Y qué le recomendarías a los que están entrando?
Lo primero, agradecido con Dios, agradecido con toda la gente de Soledad que me dio 4 veces consecutivas concejal de este municipio. Primero eso, gracias. Gracias a todos por su respaldo, por su apoyo, por creer en Rodrigo Martínez. Lo segundo, decirles que me voy con la frente en alto, ejercí mi función de concejal de la mejor manera posible, me preparé para hacerlo, hicimos muy bien las cosas, fui ponente y autor de muchos proyectos de acuerdo que fueron acuerdos municipales en el consejo. La recomendación a los jóvenes, hay que leer, hay que estudiar, hay que prepararse constantemente, hay que ejercer bien la labor de concejal. No nos podemos olvidar que el Consejo de Soledad es un órgano de representación. Ustedes, los jóvenes que hoy entran al Consejo por primera vez y los que repiten, van a representar a una comunidad en general que creyó en ustedes, que ante 340 candidatos prefirió escogerlos a ustedes 19. Pero para eso, para ejercer su labor con lujo de detalles, para cumplirle a la gente, hay que prepararse académicamente, hay que prepararse políticamente. Yo creo en ustedes y sé que dejamos en manos de buenas personas y muy buenos profesionales el manejo del Consejo de Soledad. Estamos en compañía de Rafael Rodríguez Orozco, designado secretario de Deportes de la Administración de Deportes. ¿Qué expectativas? Bueno, Víctor, gracias por la oportunidad que me das. Quiero manifestarte que esto algo, ha sido algo de manera designada por parte del alcalde. No está oficializado. A partir del 1 de enero, el señor alcalde tomará las decisiones de ley. Nosotros tenemos una gran expectativa en este tema de la Secretaría de Deporte. Es una secretaría que tiene un componente social, porque de una u otra manera, dentro de la inversión que se va a hacer, el señor alcalde lo ha manifestado, es la construcción de escenarios deportivos, que esto va a mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos y de que los niños tengan la oportunidad de hacer ejercicio, de hacer una disciplina deportiva, porque hoy vemos desafortunadamente que hay muchos niños que están en el tema de la condición porque no tienen los espacios deportivos necesarios en las plazas para que hagan una actividad deportiva. ¿Con qué experiencia llegarías de ser secretario? Rafael Rodríguez es un soledeño, abogado, especialista y magíster en Derecho Administrativo. Tengo más de 10 años de experiencia en el sector público. Yo tuve la oportunidad de ser inspector de policía en el municipio de Soledad, secretario de gobierno, secretario general del consejo. En fin, vengo con toda la voluntad, con toda la disciplina, con toda la responsabilidad que tengo de sacar adelante esta cartera. Si bien lo ratifica el señor alcalde Rodolfo Gross, estoy, como se llama, comprometido de lleno de sacar adelante los grandes programas y programas que maneja la Secretaría de Deporte en nuestro municipio. Para terminar, ¿con qué te comprometerías con la niñez y con los deportistas de Soledad? ¿Un mensaje para ellos? El señor alcalde ha manifestado que tenemos que hacer las inversiones para darle las oportunidades a cada uno de los niños, niñas, adolescentes, incluso los adultos de la tercera edad, para que tengan actividades físicas, para que de una u otra manera el tiempo ocio, el tiempo libre, lo implementen en el tema deportivo. Obviamente que aquí hay que mirar las escuelas de formación, que eso hace muy importante en el municipio, para invertir un recurso y que representen bien al municipio de Soledad. Aquí en Tubará, en un municipio por fuera de Barranquilla, mandándole un mensaje a nuestros municipios que voy a trabajar con cuerpo, alma, vida y corazón para que nuestra gente viva cada día mejor. Sobre todo aquí en Tubará, donde hay un gran potencial turístico, pero sobre todo para todo el departamento hay grandes oportunidades y las sabremos aprovechar de la mejor manera para que gane la gente.